Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en esta última sesión. Pero esperemos que todo el programa y hoy en particular sigan siendo de enorme interés. Estoy segura que así ha sido y lo será hoy también. Este ciclo de conferencias que hoy clausuramos ha puesto de manifiesto la importancia que tiene la economía circular. Una economía climáticamente neutra y circular requiere de un largo y complejo proceso de transformación que afecta a la totalidad de los sectores de la economía e involucra al conjunto de los agentes económicos, gobiernos, empresas, inversores y consumidores, todos ellos obligados hoy más que nunca a colaborar, a cooperar en un objetivo común, a buscar un camino de entendimiento, de colaboración, de interés conjunto público-privado. Un cambio de paradigma como este, de magnitudes ingentes y marcado por el horizonte temporal de 2050, requiere un catalizador común. Este catalizador común es la innovación y el desarrollo tecnológico. La innovación, si tienen ustedes, podemos hablar de progreso técnico o de desarrollo tecnológico. Es la principal fuerza del cambio. Es la clave de voz que nos ha de permitir alcanzar los objetivos de la transición energética. Avanzar en este terreno es del todo necesario si se quiere implementar con éxito la transición de una economía lineal a una economía circular. Permítanme destacar y compartir con todos ustedes tres grandes reflexiones que afectan a la economía circular, a su implementación, al éxito en el alcance del objetivo. Y que todas estas reflexiones pivotan sobre la innovación. Hablaré de innovar para transformar el marco normativo en un nuevo entorno regulatorio que atienda específicamente los objetivos de la economía circular. Durante los últimos años, todos sabemos que varios han sido los planes de acción de la Unión Europea dirigidos a la configuración de un modelo de crecimiento sostenible, regenerativo, donde los productos sean más funcionales, con una mayor vida útil y diseñados para ser reparados, reutilizados e incorporados al nuevo sistema. En este contexto es necesario subrayar de forma especialmente relevante el último plan de acción para la economía limpia y circular, uno de los principales bloques del Pacto Verde Europeo, que da contenido a la nueva Agenda Europea para el Crecimiento Sostenible. Y centrándonos en España, en el último año también se han producido notables avances. No podemos olvidar de ningún modo la reciente aprobación el pasado mes de junio de la Estrategia Española de Economía Circular. Un ejemplo más de compromiso real en la definición de nuevos marcos regulatorios, de nuevos compromisos públicos con los criterios de circularidad. Una segunda reflexión respecto a la importancia de la innovación es la que afecta en sí misma lo que es el concepto de innovación en el sentido que le es más propio, y es el de impulsar la búsqueda de nuevas soluciones tecnológicas. ¿Para qué? Para facilitar el cambio en los patrones de consumo y de producción. Hablamos de una open innovation, una innovación abierta,
De modo que las externalidades que se generan de los diferentes procesos de innovación de las empresas sean un activo común, un activo del conjunto de los operadores. Aunque en general parece existir un consenso acerca de la necesidad de transformar de forma rápida la economía y los principales beneficios que reporta la economía circular, su grado de implementación todavía parece estar en etapas iniciales. Su ritmo no podemos decir que sea rápido, estamos en un ritmo pausado y no generalizado de ningún modo en todos los territorios y sectores de la economía. Por eso hay que apostar, hay que desplegar actuaciones que permitan desarrollar esa colaboración, esa innovación abierta. Esta forma de encontrar objetivos de forma conjunta. El nivel de inversión por ahora es bajo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría de nuestro parque empresarial en Europa y aún de forma más destacada en España. En un reciente estudio que hemos realizado, vemos que las tres cuartas partes de las empresas europeas han invertido menos de un 5% en actividades circulares. La adopción de actividades más sostenibles y circulares implica para las empresas, especialmente para las pymes, una variedad de barreras no menores. Sus recursos y capacidades, su propia escala, son una limitación para poder resolver ese compromiso con la economía circular. Por tanto, se han de identificar los principales factores que obstaculizan las decisiones de estos emprendedores y desplegar las medidas necesarias para superar o eliminar estas barreras. Paralelamente, todas aquellas medidas orientadas a la sensibilización de los consumidores sobre prácticas y sobre la adquisición de productos vinculados a la economía circular alentarán nuevos proyectos de inversión, nuevos modelos de negocio más sostenibles dentro del marco de este nuevo modelo que exige la economía circular. La demanda derivada de los consumidores creará nuevas oportunidades para nuevos proyectos. Y una tercera reflexión que quiero compartir con todos es que la innovación en una economía colaborativa, como es la circular, no es una carrera en solitario. Todos hemos conocido, sabido, estudiado o aplicado desde nuestros diferentes puestos de trabajo, y como se manifiesta claramente la teoría económica a nivel microeconómico, la innovación es una actividad para competir. Y en un marco de competencia convencional para ganar cuotas de mercado. Pero estas reglas del juego están cambiando, porque no es menos cierto que hoy sobrevivir en los mercados requiere ser sostenible y buscar una acción coordinada con el territorio, con las administraciones, con institutos de investigación, con las universidades, con las empresas. Y no solo las que permiten complementar la cadena de valor, es decir, las que realizan actividades complementarias, o las rivales, porque las rivales serán los mejores colaboradores para proyectos de investigación conjunta. Y esto es lo que puede beneficiar a toda la sociedad. Es esencial buscar nuevas formas de relación entre los distintos agentes de la economía, para cerrar el círculo y configurar un ecosistema innovador que proporcione de forma sistemática la información sobre nuevas tecnologías, nuevas tendencias y oportunidades de mercado que permitan, en última instancia, configurar la base de nuestra competitividad futura. Debemos tener presente que la economía circular nos afecta a todos. Y por consiguiente, la colaboración entre agentes es clave
para hacerla realidad. Pero Vale. no puedo cerrar estas palabras de apertura del acto de hoy sin olvidar algo que es común, transversal para cualquier proyecto, la financiación. Sin financiación, estos proyectos de inversión que apoyen a la economía circular no serán posibles. Esta situación hace que nos enfrentemos a la necesidad también de desarrollar un nuevo modelo de finanzas. Involucra a inversores, a bancos, a empresas financieras y a la propia regulación. No olvidemos, el Banco de España está muy interesado y está trabajando en el objetivo de desarrollo sostenible. El propio Banco Central Europeo, las palabras de la señora Lagarde así lo manifiestan. Hay que incentivar flujos de inversión hacia las inversiones en economía circular. Porque la transición energética no se puede explicar sin la integración de los avances en la frontera del conocimiento, aportando soluciones tecnológicas a los retos que hoy nos enfrentamos. Las administraciones deben seguir impulsando con sus políticas los cambios necesarios. Y para que los flujos financieros se canalicen hacia la innovación y el progreso técnico, se deberá ejecutar con firmeza la nueva Agenda Transformadora Europea. Queridos amigos, estamos ante un desafío que nos abre nuevas oportunidades económicas y nos lleva a un nuevo modelo de desarrollo económico, un modelo de desarrollo sostenible. En esto está la Comisión Europea, el Gobierno español, empresas e instituciones como Repsol y Funsean, que han hecho posibles estas jornadas. Y el director general de Funsean, don Joan Batalla, va ahora, a continuación, a presentar las conclusiones de estas jornadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maite, secretario de Estado, presidente de Repsol, amigas y amigos todos. Hoy con esta sesión cerramos más de 6 semanas de este ciclo de conferencias, donde bajo el título de Hacia una economía circular hemos tenido la ocasión de analizar la realidad que conlleva este cambio del modelo productivo. Como se ha ido poniendo manifiesto en todas y cada una de estas sesiones, y también lo destacaba Maite Costa en su intervención, nos encontramos en un contexto de profundas transformaciones que ponen en evidencia la necesidad de hacer la transición hacia un modelo productivo más flexible, más innovador. Maite nos ha destacado el papel de la innovación y donde sea necesario buscar soluciones disruptivas que nos permitan dar consecución a los objetivos climáticos que nos hemos planteado como sociedad. A lo largo de estas sesiones hemos tenido la oportunidad de constatar la existencia de un enorme potencial en un contexto económico como el actual, que no es fácil. Y eso implica la transformación de ese modelo lineal a un modelo circular, si bien este proceso no va a ser sencillo. La doctora Costa ponía de manifiesto algunas de las cifras en un reciente estudio sobre lo que es la realidad de los modelos circulares en el ámbito de la pequeña y mediana empresa y ponen de manifiesto la complejidad del cambio. Un cambio que no por el hecho de ser complejo no requiere de un impulso decidido en todos los ámbitos. Y dentro de esta complejidad, a lo largo de estas sesiones, de la mano de destacados ponentes que nos han acompañado, hemos tenido la ocasión de poder analizar sus diferentes soluciones. Y yo creo que la lectura que podemos extraer es muy positiva. Una lectura donde el principal mensaje que podemos extraer es que el cambio se está abriendo paso. Muestra de ello es que en el ciclo de conferencia, algunas soluciones circulares nos han puesto de manifiesto que hay modelos de negocio que permiten sacar provecho de estas enormes oportunidades que están aflorando de la mano de esta transformación. Han sido muchas las cuestiones que han sido tratadas, discutidas, debatidas en cada una de las distintas mesas redondas, donde de la mano de destacados profesionales de la comunicación que han tenido, y siempre es motivo de agradecimiento, la dura y ardua tarea
de moderar cada una de estas mesas han permitido reflexionar sobre las mismas. Estas conclusiones, estas reflexiones han sido objeto de, o han sido objeto, se han recogido en un documento de conclusiones que presentamos a lo largo de hoy. Y yo me permitirán que no me centre y no les aburra con una lectura detallada de todas y cada una de estas conclusiones. Este documento está disponible, es de carácter público y yo creo que es interesante de cara pues, a definir ese marco de actuación. Sí que me permitirán que haga algunas consideraciones en relación a los principales temas que se han recogido en este documento de conclusiones fruto de este debate intenso que se ha realizado a lo largo del ciclo de conferencias. Algunos mensajes que yo creo que son importantes en línea con esos cambios que se están produciendo en la definición de los marcos de actuación y las políticas públicas, como apuntaba Maite Costa. El primero de ellos es que la consecución de los objetivos climáticos, de reducción del ritmo de destrucción de la biodiversidad y de preservación de los recursos naturales nos exigirá ir más lejos en materia de sostenibilidad que la simple incorporación de medidas de ahorro y energética y de fuentes de energías renovables, por muy relevantes que éstas son, que lo, sin duda lo son. Es necesaria, y tomo las palabras de Maite Costa, una apuesta decidida que nos permita avanzar hacia un nuevo modelo productivo. Una economía circular reduce la presión sobre los recursos necesarios y es una condición necesaria y previa para alcanzar el objetivo de la neutralidad climática para 2050 y para atajar, como apuntaba antes, la pérdida de biodiversidad. Para que el cambio, y no menos cierto, que el cambio de modelo sea efectivo, es necesario que surjan, que se impulsen nuevos modelos de negocio, que creen valor tanto para las empresas como para los inversores y no por menos importante para la ciudadanía en su conjunto. Y en esa realidad juegan un papel muy relevante aspectos que han sido objeto de análisis y debate en las sesiones, como las energías renovables, los materiales reciclables o biológicos, la recuperación de los recursos o la extensión de la vida útil de los productos. Todas estas cuestiones son objeto de análisis en el documento de reflexiones, en el documento de conclusiones y nos permiten reflejar la experiencia de las diferentes empresas que nos han acompañado trasladándonos el mensaje de que los proyectos circulares deben abordarse desde la transversalidad. Hemos visto ejemplos de centros tecnológicos en colaboración con grandes corporaciones, de empresas de sectores inconexos que dan una muestra de ese carácter transversal en la definición de nuevas cadenas de valor, tanto de producción como de consumo, y donde se pone de manifiesto la importante, la significativa simbiosis empresarial e industrial en el marco de una nueva economía colaborativa. Maite apuntaba en su intervención la importancia de la innovación tecnológica. No voy a abundar en esta cuestión. Obviamente es clave para la búsqueda de soluciones de descarbonización. Y me permitirán, porque yo creo que es uno de los mensajes con los que tenemos que quedarnos este ciclo de conferencias, el enorme potencial tecnológico que existe en este país a la hora de buscar soluciones, desarrollar soluciones que sean capaces de saltar del laboratorio, del centro tecnológico a la industria, aportando soluciones escalables. A lo largo de este ciclo de conferencias hemos tenido ocasión de ver múltiples ejemplos de esta naturaleza, de proyectos, de spin-offs universitarios, de spin-offs de centros tecnológicos, que en estos momentos ya están en el mercado, han sido capaces de dar ese salto, dando respuesta a los importantes retos, barreras que de momento todavía se están produciendo a la hora de facilitar ese salto al mercado. Para que este proceso sea una realidad, la innovación debe ser global y debe ser aplicada a todas las fases de la cadena de valor. En las diferentes empresas, con sus diferentes soluciones, hemos visto múltiples iniciativas que se están poniendo en marcha, precipitando así el cambio hacia un escenario de bajas emisiones netas de carbono, al tiempo que permiten un desarrollo económico sólido. Sin duda, es el momento, es la oportunidad de sentar esas bases de crecimiento económico del futuro que son tan necesarias en estos momentos. Asimismo, una de las conclusiones que se extrae de este ciclo de conferencias
y que se ha puesto de manifiesto en las diferentes empresas, en los diferentes proyectos empresariales que nos han acompañado, es el papel de las tecnologías digitales. Estas tecnologías de la información y la comunicación están permitiendo, están facilitando la implementación, por citar algún ejemplo, de plataformas encaminadas a conectar a empresas que les permiten valorizar residuos que hasta ahora no tenían la consideración de recurso, y les permiten conectarse con otras empresas que pueden darle una segunda vida a este tipo de productos. El desarrollo de estas soluciones tecnológicas innovadoras de carácter multidisciplinar encaminadas a compartir el uso de residuos o subproductos del proceso productivo y convertirlos en nuevas materias primas o recursos para otras empresas se ha identificado en este ciclo de conferencias como un ámbito de actuación con un enorme potencial. Asimismo, en el ciclo hemos tenido la oportunidad de ver cómo el nuevo entorno industrial, cada vez más globalizado y competitivo, las nuevas tecnologías de la industria 4.0 para una producción inteligente permiten reducir costes, reducir el impacto ambiental, pero al mismo tiempo mejorar la posición competitiva en estos mercados globales. La reducción de costes productivos, en particular los energéticos, se convierte en un aspecto crucial en toda instalación, en toda empresa industrial que compita en un mercado cada vez más globalizado y donde los márgenes son más reducidos. En definitiva, tecnología y alianzas entre empresas. Michael destacaba el carácter colaborativo, la necesidad colaborativa de los enfoques en todos y cada uno de estos proyectos. Si me permiten, estos dos ámbitos, desarrollo tecnológico, colaboración, son las dos palancas fundamentales en las que hay que apoyarse, porque son elementos facilitadores que permiten a las empresas poner en el mercado nuevos productos y servicios más sostenibles. En todos y cada uno de estos proyectos que hemos ido viendo a lo largo de estas 5 sesiones que nos han precedido, el desarrollo tecnológico es una vía crucial para frenar el cambio climático y se identifica como el gran motor de la transición ecológica. Obviamente, estas tecnologías requieren un desarrollo, pero están íntimamente conectadas entre sí y es necesario seguir trabajando para introducirlas en el mercado. Pero para ello es necesario ese marco de impulso, la regulación, los aspectos regulatorios, los aspectos normativos, la definición de ese campo favorable que nos permita la irrupción de esas soluciones que nos deben permitir, de la mano de la innovación, de la colaboración, la creación de un ecosistema de innovación alrededor de la economía circular. Obviamente, a lo largo de estas sesiones hemos visto aspectos muy cruciales de la economía circular. Somos conscientes de que no hemos visto todos y cada uno de los ámbitos en los que se puede desarrollar soluciones circulares. Hemos analizado la eficiencia en los procesos productivos, la conversión de residuos en recursos, las energías renovables y los usos de materias alternativas. Hemos visto lo que es las nuevas tecnologías de captura, almacenamiento y uso del CO2 y hemos dedicado especial atención a los nuevos patrones de consumo. Sin duda, aspectos muy relevantes todos ellos, pero no nos permiten una foto completa de las soluciones que se están abordando en el marco de la economía circular. Sin duda, serán objetos de ediciones futuras del ciclo de conferencias de economía circular, donde incorporaremos nuevos elementos. Maite apuntaba a un elemento muy crucial, como es el tema de las finanzas verdes o las finanzas sostenibles. Sin duda, muchos elementos en una realidad poliédrica como es la de la economía circular. Pero si me permiten, sí que ponen de manifiesto los que hemos tenido ocasión de analizar y ver en este ciclo de conferencias, nos han permitido llegar a la conclusión de que no existe una única hoja de ruta de descarbonización. Obviamente, cada sector productivo debe definir su estrategia circular, tomando en consideración las ventajas y las limitaciones de las diferentes opciones tecnológicas a la hora de dar respuesta a sus retos de sostenibilidad. Y en este sentido creo que es un mensaje que tenemos que tener muy presente a la hora de definir esos marcos de actuación. La necesidad de que cada sector requerirá de su traje a medida a la hora de avanzar en la economía circular. No quisiera finalizar mi intervención
sin agradecer a todas y cada una de estas empresas que nos hayan acompañado. Sin duda ha sido un placer poder contar con ellas, poder acercarnos a sus soluciones innovadoras. Y retomando unas palabras de la Deja Godina, la presidenta de la European Circular Economy Stakeholder Forum, que nos acompañó, si recordáis, en la primera sesión, en la sesión inaugural, ella decía que todas estas empresas ponen de manifiesto que la economía circular implica a todos y a todo tipo de actores, siendo una fuente de inspiración a la hora de definir sus actuaciones futuras. Todo tipo de actores que no necesariamente son empresas ya establecidas que van virando sus estrategias empresariales hacia un nuevo paradigma de gestión, sino también para muchos emprendedores y pequeñas empresas que se están planteando hacia dónde enfocar sus nuevos proyectos y negocios y encontrando en este modelo innovador basado en la circularidad un gran número de oportunidades y numerosos nichos de mercado listos para ser explotados. Sin duda, empresas pequeñas que están arrancando, pero para un gran cambio. Empresas impulsadas, si me permiten, porque es una de las cuestiones que yo creo que ha quedado muy de manifiesto en este ciclo de conferencias, impulsadas por una nueva generación de investigadores que están llevando al mercado nuevas ideas, nuevos productos y nuevas soluciones circulares. Como sociedad, yo creo que debemos estar enormemente orgullosos de todo este talento que está impulsando el cambio y que está siendo capaz de dar el salto del mundo, del ámbito tecnológico, de los centros tecnológicos, de los centros de desarrollo a lo que es el mercado. Todos ellos están generando este nuevo ecosistema que nos debe permitir dar respuesta a los retos climáticos a los que tenemos que dar respuesta como sociedad y donde, ya para ir finalizando, creo que es importante reseñar que el sector público, como apuntaba Maite, está llamado a ocupar un papel muy protagonista. La lucha contra el cambio climático, el agotamiento de los residuos y la generación de residuos constituye una prioridad en la agenda pública actual a todos los niveles y en el español, como seguramente nos pondrá de manifiesto posteriormente el secretario de Estado, no es una excepción. Se está haciendo un hueco dentro de las prioridades políticas que responde a una demanda social. Una demanda social que hemos tenido ocasión de analizar con motivo de la sesión sobre nuevos patrones de consumo, donde cada vez son más los ciudadanos que demandan soluciones sostenibles. Los cambios que estamos viendo no serían posibles sin esta nueva conciencia ambiental en el conjunto de la sociedad. En la primera de las sesiones, una institución de la relevancia como Cotec, con su director al frente, con Jorge Barrero, ponía de manifiesto la relevancia de este nuevo consumidor más exigente que está irrumpiendo a la hora de exigir que todos y cada uno de los actores que estamos involucrados en este cambio de modelo productivo tome sus decisiones de inversión y tome sus decisiones de definición de las nuevas políticas públicas. Para que todo esto sea posible, es necesario que surjan esas soluciones competitivas desde un punto de vista económico y para eso es necesario el compromiso institucional. Desde la Fundación FunSeam, desde la Fundación Repsol, creemos que este cambio es posible, creemos que estas jornadas han sido de interés para acercarnos a unas soluciones, a una realidad que se va abriendo paso poco a poco, que obviamente todavía requiere de un esfuerzo de divulgación, de un esfuerzo de acercamiento por parte de lo que es el tejido empresarial a esas soluciones circulares. Obviamente tenemos un tejido caracterizado por pequeñas y medianas empresas, pero sin duda, están surgiendo y van a surgir nuevas oportunidades que nos permitan, desde un enfoque colaborativo, dar respuesta a lo que es el cambio de modelo. Es necesario abordar todas estas condiciones, esas barreras para que el cambio sea posible y desde este ciclo de conferencias que esperamos que haya sido de interés, esperamos haber contribuido a un mejor conocimiento de esta nueva realidad. Muchísimas gracias. Les invito a leer detenidamente el documento de conclusiones y ya sin más finalizaría esta breve presentación
de las reflexiones, conclusiones que se han desarrollado a lo largo del ciclo de conferencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias. Como siempre, has hecho un trabajo excelente para todos los que hemos seguido estas sesiones, estas jornadas, con estas conclusiones que acabas de presentar. Y nos cabe el honor en esta jornada de clausura de contar con el secretario de Estado de Medio Ambiente del Gobierno de España. El Gobierno de España está enormemente comprometido a través de todo su desarrollo legislativo para alcanzar los objetivos de la mitigación del cambio climático y del desarrollo sostenible. Y uno de los temas que están en la carpeta de ese conjunto de cambio de normas es la Estrategia Española de Economía Circular. La Estrategia Española de Economía Circular, que como he comentado antes, fue aprobada en junio, es un ejemplo de lo que creemos que deben hacer las administraciones. Secretario de Estado, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. The floor is yours. Tienes la palabra. Muy buenos días. Quiero empezar, como no puede ser de otra forma, dando las gracias a la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental, FUNSEAM, y a Repsol Fundación por su invitación a participar en la sesión de clausura del ciclo de conferencias hacia una economía circular, oportunidades económicas en el marco de la transición energética, y agradecer también, tanto a los organizadores como a los participantes en su conjunto, el trabajo de reflexión que se ha venido llevando a cabo durante este ciclo. Como dice el título de esta sesión de clausura, estas reflexiones tienen una gran importancia, también para la definición de las políticas públicas, responsabilidad de la Administración, a la que tengo el honor de representar aquí hoy. Como Administración, tenemos la capacidad de decisión, pero a la vez la obligación de dialogar y buscar la concertación necesaria para conseguir los objetivos propuestos. Y uno de nuestros objetivos es precisamente el que ha dado origen a este ciclo de conferencias, la economía circular, es decir, un cambio de modelo económico que haga sostenible el futuro de este planeta. Somos conscientes de que el reto no es menor y de que tiene grandes implicaciones, pero también somos conscientes de que no hay otro camino porque el actual modelo económico lineal es insostenible. Primero adquirió forma de planes de eficiencia de los materiales para más tarde independizarse a través de sus propios planes de acción de ámbito europeo, planes que han quedado reforzados bajo el paraguas del Pacto Verde Europeo. Este ha sido el recorrido de la Estrategia de Economía Circular, una estrategia de crecimiento destinada a transformar el territorio europeo en una sociedad equitativa y próspera al amparo de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cuyo propósito es alcanzar una economía desacoplada, eficiente en el uso de los recursos, hipocarbónica y competitiva. El Pacto Verde, y dentro de este la Estrategia de Economía Circular, es por tanto la respuesta europea a los desafíos del hoy y del mañana. Pues recordemos que según el World Economic Forum, de los 10 principales riesgos futuros para la economía, 4 son de carácter ambiental: la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, los desastres naturales y los desastres ambientales causados por la acción humana. Y es que alrededor de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero, el 90% de la pérdida de biodiversidad o el estrés hídrico están asociados directamente al modo en el que extraemos y tratamos las materias primas, los recursos en nuestro actual modelo económico lineal. O lo que es lo mismo, a este ritmo, en el año 2050, se necesitarían hasta 3 planetas Tierra para satisfacer una demanda global que además genera enormes desigualdades sociales. Y en el caso de nuestro país, el actual déficit ecológico obligaría a destinar 2,5 veces la superficie de España para mantener el nivel de vida actual. Consciente de ello, este Gobierno aprobó en junio, a propuesta de 6 ministerios, la Estrategia Española de Economía Circular, un documento que marca las orientaciones y principios estratégicos que deben imperar en el diseño y ejecución de las políticas de los 16 ministerios involucrados en la materia. En consecuencia, la Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030, se configura como un marco que sienta las bases para superar la economía lineal
e impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, en el que se reduzca al mínimo la generación de residuos y se aprovechen al máximo aquellos cuya generación no se haya podido evitar. España Circular 2030 recoge la experiencia de los dos planes de acción europeos. El primero centrado fundamentalmente en las políticas de residuos y el segundo, que complementa al anterior, al trabajar en los primeros eslabones de la jerarquía de residuos, es decir, en las diferentes fases del producto desde su concepción, producción y puesta en marcha antes de que finalice su vida útil y pase a convertirse en un residuo. Por ello, se apoya en una serie de iniciativas que se interrelacionan para configurar una política marco de productos sostenibles fuerte, coherente, que contribuya al crecimiento del PIB al tiempo que a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que permita que productos, servicios y modelos de negocio sean sostenibles, modificando los hábitos de consumo, reduciendo la generación de residuos y promoviendo un mercado único con materias primas secundarias de alta calidad, junto con una contribución significativa a la adaptación y mitigación climática, reforzando las políticas en materia de energía y clima. Para asentar la senda verde del crecimiento, la estrategia cuantifica una serie de objetivos para esta década que permitirán reducir en un 30% el consumo nacional de materiales en relación con el PIB y además busca recortar un 15% la generación de residuos respecto al 2010. Otra de las grandes líneas de la estrategia es la reducción de la generación de residuos de alimentos de toda la cadena alimentaria para lograr hasta un 50% de reducción per cápita en los hogares y consumos minoristas y un 20% en las cadenas de producción y suministro a partir del año 2020, o reutilizar hasta un 10% los residuos municipales y mejorar hasta un 10% la eficiencia en el consumo de agua. El conjunto de estos objetivos nos situará en un marco de emisiones de gases de efecto invernadero del sector residuos por debajo de los 10 millones de toneladas en 2030. España Circular 2030 se dirige además a toda la economía española, si bien centraliza los esfuerzos en 6 sectores prioritarios y por ende en sus cadenas de valor. En concreto, el sector de la construcción, el agroalimentario, el pesquero y forestal, el industrial, el sector de bienes de consumo, el sector turístico y el sector textil y de confección. Todos ellos sectores que disponen de productos con impactos ambientales significativos, bien sea por el volumen de su consumo o por los impactos asociados durante la generación, consumo o eliminación de estos. España Circular 2030 se materializará a través de sucesivos planes de acción trienales que recogerán las medidas concretas de la Administración General del Estado para implementar actuaciones en el campo de la economía circular en nuestro país. En este sentido, desde el Ministerio estamos trabajando ya en la redacción del primer plan de acción que esperamos poder sacar a la luz en este mismo mes de noviembre. Un primer plan de acción que pivotará en torno a 8 ejes. De ellos, 5 especializados en cuestiones de producción, consumo, gestión de residuos, materias primas secundarias y reutilización del agua, y con carácter transversal incorpora 3 más: sensibilización y participación, investigación, innovación y competitividad, y empleo y formación. En definitiva, estamos trabajando bajo el firme propósito de dotar de las herramientas necesarias para el verdadero impulso de una economía circular, de modo que cabría esperar que la aplicación de los principios de sostenibilidad y circularidad tengan un efecto neto positivo en la creación de empleo si los trabajadores adquieren las competencias que requiere la transición ecológica, tal y como nos sugieren los datos macroeconómicos. En este sentido, si el primer plan de acción de la Unión Europea para la economía circular preveía la creación de 580.000 puestos de trabajo desde su aprobación hasta el año 2030, el segundo plan de acción corrige estas cifras al alza y las eleva a 700.000 para toda la Unión Europea, asumiendo un crecimiento paralelo del PIB del entorno del 0,5%. Además, crearemos un Consejo de Economía Circular que ponga en valor las iniciativas privadas y públicas que contribuyan a convertir la economía circular en una realidad. En este Consejo participarán entidades suscritas al Pacto por una Economía Circular y se complementará con expertos independientes, incluidos los procedentes del mundo académico, con experiencia y reconocimiento en el ámbito de la economía circular, para que formulen ideas, sugerencias y propuestas que nos ayuden a enfocar y orientar las medidas a aplicar para afrontar los retos medioambientales, económicos y tecnológicos a los que nos enfrentamos. Quiero destacar también que al mismo tiempo que se aprobó la Estrategia Española de Economía Circular, se presentó el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, pieza legislativa esencial para esa transición a la economía circular y favorecer
el cierre del círculo. El anteproyecto tiene como objetivo potenciar las primeras opciones de la jerarquía de residuos: prevención, preparación para la reutilización y el reciclado, con el objeto de cumplir con los nuevos objetivos comunitarios para el medio y el largo plazo. Adicionalmente, el anteproyecto incluye medidas clave en lo que respecta a la revisión de los artículos de subproductos y de fin de condición de residuo para agilizar su aplicación en España y fomentar la simbiosis industrial que resulta importante en el sector de la industria química y del energético. En la actualidad, estamos trabajando en la revisión de las casi 5.000 observaciones y en la elaboración del nuevo texto con el que continuar la tramitación formal. Esperamos poder remitirlo como proyecto de ley a las Cortes Generales en el primer trimestre del próximo año. En definitiva, y voy concluyendo ya, es el momento de consolidar alianzas, de trabajar codo con codo, administraciones, empresas, agentes sociales y ambientales. La compleja naturaleza de la transición hacia la economía circular, derivada de un necesario cambio estructural en los modelos de producción y consumo, implica que para la consecución de los fines y objetivos descritos, sea necesario incidir en la práctica totalidad de las políticas públicas que desarrollan los gobiernos, tanto el central como los autonómicos y los locales. Todos los responsables de las políticas públicas hemos de adoptar el nuevo modelo en nuestro ámbito de actuación, señalando y definiendo los instrumentos y herramientas necesarias para la transición hacia la economía circular, así como los cauces y mecanismos imprescindibles para mantener una comunicación constante y estratégica con el resto de los agentes. Los instrumentos normativos, económicos, de investigación, desarrollo e innovación y de participación y sensibilización deberán estar diseñados en el marco del plan y habrán de ser utilizados de forma que se logre la mayor eficacia y eficiencia. Y además, deberán actuar conjunta y complementariamente para la resolución de los problemas ambientales, industriales y sociales. Esto implica también una acción sinérgica de las políticas económica, fiscal, de empleo y formación, de investigación e innovación, de consumo, de política industrial o de agroalimentación, entre otras, que han de converger en la introducción de criterios ambientales en sus respectivos ámbitos de actuación. En lo que se refiere a la Estrategia Española de Economía Circular, el seguimiento y evaluación de la misma se realizará a través de un elenco de indicadores que coinciden con los propuestos a nivel europeo, a los que se añaden las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas al ámbito de los residuos, por la relevancia de la estrategia para alcanzar los objetivos de descarbonización. En última instancia, estos indicadores medirán no solo el resultado de la aplicación de las políticas públicas que se desplieguen en la ejecución de esta estrategia, sino también la adopción de principios de circularidad por parte del sector productivo o la selección de productos y servicios, considerando criterios de sostenibilidad por parte de los consumidores. En definitiva, servirán para valorar el comportamiento de toda la sociedad en su conjunto en un camino hacia una economía circular, sostenible y eficiente. Estoy seguro de que el sector energético jugará un papel fundamental en esta transición hacia la economía circular y que podemos contar con su colaboración para implementar en España un nuevo modelo de crecimiento más verde, más sostenible, resiliente, hipocarbónico y circular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretario de Estado, por tu siempre excelente intervención, por ilustrarnos con todas las acciones y objetivos del Gobierno. Como decía en la presentación, la línea de lo que aquí se ha demostrado en estas jornadas que se debe hacer. Y para clausurar, la última palabra, la sesión se cerrará, la clausurará el presidente de Repsol y presidente de la Fundación Repsol. Déjenme recordar que Repsol es la primera empresa de su sector que se ha comprometido con emisiones netas cero en 2050 y con una apuesta muy, muy importante por la economía circular. Las jornadas son una plataforma de otras muchas acciones que acompañan estas sesiones que hemos realizado y que expresan de forma evidente la manifestación, el interés, esfuerzo y compromiso de Repsol con el objetivo de la economía circular. Presidente,
Querido amigo Antonio Rufao, tienes la palabra. Buenos días a todos, secretario de Estado, doctor Acosta, señor Batalla, señoras y señores. Es para mí un placer poder acompañarles en esta sesión de clausura del ciclo de conferencias hacia una economía circular, oportunidades económicas en el marco de la transición energética, organizadas con la colaboración de FUNSEAM. Antes de comenzar mi intervención, quiero trasladarles a todos ustedes mis mejores deseos de que en estos momentos todos ustedes estén bien. Empiezo mi intervención agradeciendo a los más de 1.000 personas que se han conectado online para asistir a este ciclo de 6 conferencias y los más de 20 ponentes, todos ellos de gran calidad, que nos permiten visualizar el reto de la economía circular desde distintos ángulos. Desde la perspectiva más académica y científica a la innovación abierta vía I+D+I, desde el ecosistema de los startups y pymes a la empresa más consolidada, a los destacados medios de comunicación presentes y a la propia administración. Quiero compartir con todos ustedes algunas reflexiones acerca del momento actual y de la relevancia de la economía circular en el marco de la transición energética. La primera reflexión es que la transición energética y la lucha contra el cambio climático es una prioridad de todos, del sector público, privado, social y de la sociedad en general. Y la economía circular es parte de esta solución. Se trata de llevar conceptos tan conocidos como es el ahorro y la eficiencia, la innovación y el cambio en los hábitos de consumo a los procesos de desarrollo industrial, a las nuevas formas de comercialización y a la reutilización de los recursos disponibles. La búsqueda de soluciones a la generación masiva de residuos constituye uno de los retos importantes de la agenda política y empresarial actual, como ha puesto de manifiesto el secretario de Estado en su intervención. Los ciudadanos demandan cada vez más actuaciones sostenibles de las empresas y de las administraciones públicas, y entre estas se encuentra claramente la economía circular. Hoy tenemos que afrontar grandes retos económicos, sociales y ambientales que nos obligan a reflexionar sobre el actual modelo económico. Son retos de extrema relevancia y urgencia, además, agravados por el contexto actual de la pandemia. Como sociedad, hemos de afrontar el desafío de la recuperación económica e impulsar cuanto antes las medidas que nos permitan recuperar la senda de crecimiento. Desde una perspectiva energética, es necesario aprovechar todas las oportunidades que, sin duda, nos brinda el proceso de transición energética en curso, para estimular la economía, crear empleo de calidad y, en definitiva, mejorar nuestra competitividad económica. Nos encontramos, por tanto, ante un contexto de profunda transformación energética que exige la transición hacia un nuevo modelo productivo, más eficiente, flexible e innovador. En el caso de la economía circular, estamos hablando de un modelo en el que se recuperen materias primas complejas, nuevos materiales, los residuos utilizados como recursos, más energías renovables y nuevos patrones de consumo con apoyo de los recursos digitales. En esta transición, que debemos afrontar de manera urgente, pero ordenada, existen múltiples oportunidades. Oportunidades de negocio para las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, algunas de las cuales han participado en este ciclo de conferencias, mostrando proyectos de economía circular que hoy ya son una realidad. La enorme aceleración que han experimentado estos y otros muchos proyectos empresariales no se explicaría sin la confluencia de múltiples factores. El primero de ellos, los importantes esfuerzos de innovación que han permitido la irrupción de nuevas tecnologías que hasta hace muy poco eran impensables. Muchas de estas iniciativas de economía circular vistas en este ciclo de conferencias se basan en soluciones de inteligencia artificial, Internet de las cosas o nuevas tecnologías de la información que ayudan a reducir los consumos y fomentan un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y energéticos. Los cambios que estamos viviendo no serán posibles sin esta nueva conciencia ambiental en el conjunto de la sociedad. En la primera de las sesiones, COTEC ponía de manifiesto la importancia de ese consumidor más exigente con el compromiso medioambiental,
que hace necesario una mayor circularidad en la economía y en los procesos productivos. Para que el enorme potencial de la economía circular pueda consolidarse, debe ofrecer soluciones competitivas desde un punto de vista económico, social y medioambiental. Y para ello es necesario, como apuntaba el secretario de Estado, el compromiso institucional definiendo el marco de actuación que permita catalizar todo el potencial que conlleva el cambio de modelo. La existencia de este enorme potencial en un contexto económico como el actual hace que la transformación del actual modelo productivo lineal a un modelo circular no vaya a ser un proceso sencillo. Será necesario identificar y segmentar muy bien los objetivos y movilizar un volumen significativo de recursos económicos para los que son de suma importancia los entornos colaborativos entre los distintos eslabones de la cadena de producción, proveedores de logística y de materiales, tecnólogos, clientes, así como el apoyo de la administración. En su intervención, la DEJA Godina, presidenta de la European Circular Economy Stakeholder Platform, iniciativa conjunta de la Comisión Europea y del Consejo Económico y Social, apuntaba que la transición hacia una economía circular implica a organizaciones y actores de todo tipo, desde las empresas más pequeñas y medianas a las grandes corporaciones o a las propias administraciones públicas, porque todas tienen que aportar. En otras palabras, el concepto de economía circular es aplicable a diferentes escalas y a diferentes agentes, sector privado, sector público, tercer sector, ciudadanía, etc. Una segunda reflexión. En el sector empresarial encontramos muchas iniciativas diferentes, como la recuperación de residuos, reincorporándolos al proceso productivo como nuevos recursos, la oferta de servicios en lugar de productos, el ecodiseño de productos y servicios o las nuevas formas de consumo colaborativo. Las experiencias prácticas compartidas durante todas las sesiones del ciclo de conferencias son una buena muestra de que en el sector industrial se están implantando numerosos y variados modelos de negocio que, desde distintas perspectivas y con diferente objeto, buscan dar respuesta a la necesidad de obtener un mejor aprovechamiento de los recursos, con la consiguiente reducción de costes y mejora de la competitividad empresarial. Todos los proyectos analizados en este ciclo se caracterizan por un enfoque eminentemente transversal, implicando nuevos y variados actores que permitan la generación de nuevas cadenas de valor y nuevos patronos de consumo, en base a una simbiosis entre sectores industriales hasta ahora inconexos, y una nueva economía de perfil mucho más colaborativo. Una tercera reflexión. Para que la economía circular sea una realidad y parte de la solución en el marco de la transición energética, conlleva la necesidad de repensar la forma de producir y consumir, y donde el papel del sector privado, de las administraciones públicas y del consumidor son básicos para facilitar e impulsar el cambio hacia una economía más eficiente y sostenible. En Repsol, la economía circular es y será uno de los ejes estratégicos en nuestra hoja de ruta hacia las cero emisiones netas en el año 2050, intentando dar respuesta a lo que nos pide la sociedad y un nuevo consumidor, más exigente con el compromiso medioambiental de las empresas. Hemos sido la primera compañía energética en asumir el compromiso de alcanzar cero emisiones netas en el 2050, en línea con los Objetivos de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esta ambición incluye no solo las emisiones resultantes de nuestra producción, sino las derivadas del uso de nuestros productos. Y gracias a la economía circular conseguiremos una mayor sostenibilidad de nuestros productos y también de nuestros centros industriales. Nuestros activos industriales deben ser más sostenibles, es decir, menos intensos en carbono. A partir de residuos sólidos urbanos y de otras materias primas renovables, produciremos en nuestros activos industriales biocombustibles, biojet, biomasa y biogás, lo que hará que en 2050 nuestras refinerías sean netas de emisiones en su proceso industrial.
y los productos que salgan de ellas serán también neutros en emisiones de carbono, para que el ciudadano sepa que no va a generar más huella de carbono con su consumo. Este es el caso de los combustibles sintéticos y otros productos que son neutros en carbono en todo su ciclo de vida. Dos claros ejemplos de esta apuesta de Repsol para la economía circular en el proceso de descarbonización son los dos grandes proyectos que proyectamos y que acabamos de anunciar recientemente y que ponen además de manifiesto que la transición energética es compatible con el desarrollo tecnológico e industrial, el impulso de la economía y el mantenimiento del empleo. El primer proyecto consiste en la construcción de una de las mayores plantas del mundo de producción de combustibles sintéticos, cero emisiones netas, a partir de hidrógeno verde generado con energía renovable. Se invertirán inicialmente 60 millones de euros. La principal característica de estos novedosos combustibles es que se producen con agua y CO2 como únicas materias primas. Podrán utilizar en motores de combustión como los que se instalan actualmente en los automóviles, en España y en todo el mundo, en las flotas comerciales, en barcos, en aviones y en otras aplicaciones. El segundo proyecto consiste en la construcción de una nueva refinería de Cartagena, consiste en la construcción en nuestra refinería de Cartagena de la primera planta de biocombustibles avanzados de bajas emisiones en España, con capacidad para producir 250.000 toneladas al año de hidrobiodiesel, biojet, bionafta y biopropano. La planta, que se prevé esté operativa en el año 2023, producirá a partir de materias primas recicladas biocombustibles avanzados que podrán usarse en coches, flotas comerciales de transporte, en el sector marítimo o en el aéreo, y permitirán reducir 900.000 toneladas de CO2 al año. Y para terminar, algunas notas finales. Tenemos que aprovechar la gran oportunidad de la transición energética en curso basándonos en criterios científicos y en las fortalezas y capacidades de reconversión de nuestra industria. La economía circular nos va a ayudar en este proceso de reconversión y transformación, siempre y cuando se haga poniendo foco en criterios de coste-eficiencia y, por tanto, de competitividad. Se trata de reciclar bien y de forma eficiente. No se trata de reciclar de cualquier manera o a cualquier precio. Para que esto ocurra, la transición energética vinculada a la economía circular ha de ser justa y sostenible. Y para que la transición energética sea justa y sostenible, ha de apoyarse en una idea fuerza, la neutralidad tecnológica. Dejemos que las tecnologías, todas ellas, conocidas, probadas y competitivas, demuestren sus capacidades ante los nuevos retos. Apostemos, por tanto, por la economía circular aprovechando esta plataforma en la que España tiene indudables ventajas, como es la industria del refino, una de las más competitivas del mundo, y una industria del automóvil y de componentes considerada world class. Apostemos por nuestras infraestructuras, de las más modernas y eficientes, por otros sectores industriales clave, como son la química, el acero, el papel o el cemento. Todas estas industrias competitivas y extraordinariamente importantes para nuestro Producto Interior Bruto y para el mantenimiento y generación de empleo, tienen un potencial importante de integración en los nuevos modelos de la economía circular. Por último, y para que todo esto ocurra, para que la economía circular esté presente de alguna forma en toda la cadena de valor de cualquier industria y en la cadena de valor del consumidor, es muy importante un marco de apoyo institucional que sea firme y una estabilidad regulatoria que sea clara. Si conseguimos este apoyo y esta garantía, la industria nacional saldrá reforzada y con ello la economía y el empleo. Muchas gracias.